que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Les doy la bienvenida a mi canal, el blog de Gris Grey. Y pues bueno, este video me lo pidieron mucho en Instagram y está hecho para ustedes. Es la receta del pan de muerto. Y les cuento un poquito de esta receta. Esta receta no es propiedad mía. Esta receta me la pasó un querido amigo que es panadero. Tiene su panadería en México y la compartió conmigo, y así que yo con mucho cariño les comparto también esta receta. Entonces, si quieren seguirlo, él tiene una página en Facebook, tiene una panadería en México que se llama Hogaza Panadería, así que si tienen la oportunidad, si viven en la Ciudad de México, les sugiero, les digo, les recomiendo que vayan y compren pan, porque hace un pan delicioso. Así que les dejo su cuenta de Facebook aquí. Y bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Te mando un gran abrazo, un beso. Y bueno, vamos con la receta. Bueno, pues los ingredientes que vamos a usar son 500 gramos de harina, 2 huevos o 125 gramos, 175 gramos de mantequilla. Tiene que estar a temperatura ambiente y en cuadritos. 125 gramos de azúcar, 15 gramos de levadura seca. Yo aquí tengo las naranjas, pero la levadura de naranja es la que vamos a usar. Pueden usar 3 o 4 naranjas. Tengo lo que es el agua de azahar, que la tengo aquí, y en esta ocasión voy a usar agua, 150 mililitros de agua, ¿ok? Entonces, en caso de que ustedes no tengan el agua de azahar y no tengan naranjas, pueden usar la vainilla, y de vainilla es lo mismo, 12 gramos de vainilla. O en el caso de que sí tengan las naranjas y el agua de azahar, son 12 gramos de agua de azahar, ¿ok? Entonces hasta aquí vamos bien. Pues miren, ya tengo aquí mi levadura, la vamos a echar así, y el azúcar. Todo, listo. ¿Saben qué olvidé mencionar? En caso de que estén usando una mantequilla sin sal, entonces tenemos que ponerle 7 gramos de sal, ¿ok? Bueno, pues aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes secos mezclados, y una vez que ya están todos mezclados, le vamos a hacer un hoyito aquí y vamos a ir agregando los ingredientes líquidos, que son pues los huevos. Poco a poco vamos integrando, vamos agregando ya sea el agua o la leche, lo que hayan ustedes escogido. Y la cáscara de naranja, la cascarita de naranja, también hay que mezclarla ahí. Y hasta el último, ya que tengas mezclados todos tus ingredientes líquidos, vas a ir agregando la mantequilla poco a poco. Ya la mantequilla. A ver, aquí yo ya eché el huevo y lo voy a empezar a mezclar con las manos. Yo lo voy a hacer con las manos. Siempre lo hago con las manos. Entonces hay que mezclarlo poco a poco. Y ya que vayamos mezclando y viendo que ya se nos está secando un poquito la mezcla, vamos a ir agregando lo que es la leche o el agua, lo que hayan escogido. El agua de azahar o la vainilla y la ralladura de cáscara de naranja. Integrado todos los ingredientes líquidos, así se tiene que ver un poquito. Tenemos que tratar de integrar toda la harina, pero la verdad yo en este punto le voy agregando ya la mantequilla poco a poco, entonces, porque ya se siente un poquito sequita, entonces la mantequilla le va a dar la humedad. Aquí ya agregué unos pedacitos de mantequilla, entonces hay que amasar.
y amasar. Y amasar para que los ingredientes se mezclen bien. Ok. Y así poco a poco tienen que ir agregando la mantequilla. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a agregarle súper poquita, ¿eh? No crean que es un montón. Vamos a agregar así, espolvorear en esta parte. Y vamos a vaciar nuestra masa aquí. ¿Listo? La voy a poner a que repose. Le vamos a echar un poquito de aceite, del aceite que tenga, muy poquito en encimita para que no se reseque, y luego la vamos a tapar, ya sea que si tienen un plastiquito, una bolsa de plástico, lo que ustedes tengan de plástico, y si no lo tienen, pues ponen una mitad de estas de tela, ¿ok? Y bueno, así ya quedó con su plastiquito. Yo la voy a poner cerca de la calefacción. Si tú tienes un lugar calientito donde le dé el solecito, que no le dé frío, que no le dé aire, ponlo ahí para que la masita te leude. Listo, pues vamos a esperar a que nos leude la masa. Aproximadamente, no sé, 2-3 horas, dependiendo. Si ya viste que te infló, dobló su tamaño, vas a sacarla y vas a volver a amasarla para sacarle el aire, y la vas a volver a acomodar en el recipiente que estaba y la vas a tapar y la vas a dejar reposando. Entonces, lo que yo hago, ahorita para mí son las 4 de la tarde. Entonces, yo lo hago a esta hora porque yo lo dejo una noche reposando en el refrigerador. Creo que los sabores se penetran más en la masa y queda muy delicioso. Entonces se los aconsejo. ¿Ok? Bueno, pues ya después de 3 horas exactamente, pues ya ya se leudó la masa. Quiero enseñarles cómo está. Voy a dar una amasada. Y entonces la voy a dejar reposando en el refrigerador toda la noche, y a primera hora en la mañana la voy a sacar para que se me ponga a temperatura ambiente y después darle otra amasada en la mañana, ¿ok? Igualmente, para volver a darle la amasada, pues hay que ponerle un poquito de harina, la esparcimos, bueno, y la vamos a vaciar aquí. Y pues bueno, vamos a darle la amasadita para sacarle el aire que se le hizo. Miren cómo está. Está súper maleable. Ya no se me pega. ¿Vieron? Como verán, infló, estuvo en el refri, pero miren, así se ve. Y ahora la voy a dejar en un lugar calientito para que se adapte a la temperatura ambiente y posteriormente podamos amasarla nuevamente. Bueno, pues ya regresamos de nuevo y les quiero enseñar cómo está la masa en estos momentos. Miren cómo está. Ya está súper, súper infladita. Y bueno, pues así, de este modo, me voy a dedicar a amasar y posteriormente a bolear, ¿ok? Thank you.
tienes una báscula, te voy a recomendar mucho que la uses, porque hay que hacer la división de la masa para los huesitos. Entonces ya en este punto yo ya voy a hacer división, ¿no? Y más o menos vamos a dividir 200 gramos de masa para hacer nuestros huesitos. Bueno, pues yo voy a estar haciendo los panes de... Esta vez voy a hacerlos de 100 gramos, a ver qué tal quedan. Los pasados que hice, que subí la foto por Instagram, los hice de 50 gramos, pero esta vez los voy a hacer de 100 gramos, a ver qué tal nos quedan. Bueno, pues ahora vamos a bolear y este es el modo de bolear. ¿Listo? Ya tienen que tener lista su charola para poder irlos acomodando. Bueno, aquí ya tenemos nuestras bolitas bien hechecitas y lo que vamos a hacer es, vamos a darles una aplastadita, pero fíjense bien cómo lo voy a hacer. Lo de en medio no lo van a aplastar, porque si lo aplastan ya no nos va a quedar la formita que digo. Entonces vamos a hacerlo de este modo. Lo van a aplastar de aquí de los lados, de modo que quede un bultito en esta zona, ¿ok? Lo estoy haciendo yo así con una mano porque estoy grabando con la otra, así que si ustedes lo pueden hacer con las dos manos, pues mucho mejor. Yo pues lo estoy haciendo con una mano, así que para mí me voy a tardar un poquito más. Pero miren, fíjense, tiene que quedar así, abultadito. Bueno, pues ya que están nuestros panecitos así, vamos a volverlos a poner a reposar en un lugar calientito por una o dos horas, porque tienes leudar. Y cuando ya leuden, pues vamos a proceder con los huesitos. Mientras les voy a mostrar cómo hacer los huesitos. Bueno, pues aquí ya está nuestra masa que les dije que apartáramos para los huesos. A esta masa le vamos a agregar harina. Entonces, ¿para qué? Para que la textura quede un poquito más dura y se pueda lograr el huesito que queremos. No duro, pero que quede sobresaliente del pan. Porque si ustedes no le echan más harina, se los digo porque a mí ya me pasó, o le echas poquita harina, los huesitos desaparecen junto con el pan. Entonces no queremos eso, queremos un pan de muerto perfecto. Vamos a echarle más bien unos 20 gramos de harina a la masa que apartamos y vamos nosotros amasando para que vaya sintiendo cómo va cambiando su textura. La verdad es que yo lo hago al tanteo, es simplemente se siente un poquito más durita la masa y cuando ya la sientas más durita es el punto, ¿ok? Listo, pues yo ya encontré la textura y al final usé solamente 20 gramos de harina extra en estos 200 gramos de masa. Entonces vamos a hacer los huesitos, ¿ok? Vamos a dividirlo. Ustedes le tienen que ir más o menos viendo cuánto cuánta masita van a utilizar para cada pan, ¿ok? Bueno, pues yo ya dividí las bolitas que voy a usar. Hice 7 bolitas para los de 100 gramos y 4 bolitas para los de 50. Así que boleamos igual. Boleamos igual que boleamos el pan. Y las vamos a ir poniendo en una charola aparte. ¿Ok? Listo. Y todas las bolitas así las van a bolear. Tienen que quedar unas bolitas muy, muy, muy bonitas. Redonditas, redonditas.
Listo, vamos a empezar a hacer la formita del huesito. Y la cosa es así. Van a ir estirando. Estiren, estiren. Ya cuando crean que está del tamaño de su pan, van a ir usando estos tres deditos para ir haciendo las divisiones. ¿Vieron? Ya quedó este. Y lo vamos a ir poniendo en una charola igual aparte. Como las bolitas, igual los huesitos. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer otro para que vean otra vez. Vamos a estirar. Y ya cuando encuentres el tamaño que creas que es el tamaño de tu pan, empiezas a hacerlo con estos tres dedos, estos tres, para hacer la formita. Listo. Y así tiene que quedar. ¿Okay? Son dos tiritas para cada pan y una bolita. ¿Ok? Bueno, y así nos quedaron ya los huesitos. Y los vamos a tapar con un plastiquito. Y también los vamos a dejar reposando para que... Les quiero mostrar que ya se leudó un poco más el pan. Entonces lo que ahora vamos a usar, que ya lo tengo aquí listo, es un huevito. Lo vamos a batir y posteriormente vamos a barnizar el huevo. Pero solamente en cruz porque en esas zonas va a ir los huesitos que ya previamente hicimos, ¿ok? Bueno, como les mencioné, vamos a barnizarlos. Yo ya tengo aquí los huesitos, ya están más gorditos, si se fijan ya crecieron un poquito. Entonces ya voy a empezar a barnizar mi pan. Como les mencioné, aquí tengo mi brochita. Miren, así. Como una X. Entonces esto ya les digo, lo barnizamos, hacemos una X a todos los panecitos, a todos los panecitos, así. Y posteriormente, como yo ya tengo aquí mis huesitos, ya están más gorditos, pues vamos a... vamos a hacer es que vamos a hacer apachurrar en la parte de en medio. ¿Se acuerdan que les dije que tenía que quedar abultadito el pan de la parte de en medio? Precisamente por esta razón, porque ahora vamos a, pues, a presionarlo y aquí en donde vamos a presionar va a ir la bolita, la cabecita, ¿verdad? Entonces la colocamos y listo. Y así a todo tu pan vas a hacer lo mismo. Bueno, pues ya llegó la hora de hornear nuestro pan. El manejen sus temperaturas entre 165 grados centígrados y 170 grados centígrados. Entonces, lo que vamos a hacer es obviamente precalentar nuestro horno
y posteriormente vamos a meter nuestra charola o nuestras charolas, dependiendo de cuántos te salieron a ti. Y la verdad, dependiendo también del horno, porque hay algunos hornos donde no puedes meter varias charolas al mismo tiempo y hay otros en los que sí. Necesito que tengan su cronómetro, entonces eso sí es muy importante. 9 minutos, y posteriormente cuando se terminen los 9 minutos, vamos a sacar las charolas y vamos a voltearlas, porque los panes necesitamos que se cosan uniformes. Entonces, luego de que ya las volteamos, vamos a dejarla 11 minutos. Y en cuanto termines esos 11 minutos, apagas el horno. Bueno, pues ahorita nos vemos. Vamos a ver qué tal nos quedaron. Ay. A ver. La primera charola. ¿La puedes poner el chaca, chachán? Así quedó. Y aquí está la otra. Listo. Sí. Listo. Ahora el momento de la verdad. Para los que a veces no están seguros si se coció el pan, yo les he sugerido que con un palito piquen en un lugar donde no se note que le van a picar, si quieren que se vean bien bonitos sus panes. Entonces yo le pico así en una de estas y miren, ya sale limpio. Entonces eso significa que sí se coció bien. Vamos a dejarlos enfriar y posteriormente vamos a ponerles mantequilla, a untarles mantequilla y ya después el azúcar. Así de bonitos, esponjaditos, ya con su mantequillita y su azuquita. Y espero que a ustedes también les queden igual. Quedaron deliciosos. Espero que ustedes también les queden así. Bye bye.